eso de las inscripciones y de las elecciones, la gran trampeta. Si las inscripciones fueron buenas para Puerto Rico, los yanquis nunca tendrían inscripciones en Puerto Rico. Si las elecciones fueron buenas para Puerto Rico, aquí jamás hubiera habido unas elecciones, ni las habría. Las inscripciones y las elecciones es la trampa para que los puertorriqueños sigan dándole vuelta a la noria. Y sube fulano hoy y se agota 4 años y sale 8 años. Roba su poquito y es el otro. Afuera, desacreditado, un pétalo más de la historia de Puerto Rico. Pero podrá en la legislatura de Puerta Tierra aprobar una ley para mayores contribuciones. Eso sí, muchas contribuciones. Los yanquis quieren que nosotros paguemos lo que cuesta la esclavitud yanqui en Puerto Rico. Muchas contribuciones. ¿Usted le va a vender bacalao frito? Necesita una licencia. Un inspector de sanidad con una pistola así. Ese bacalao frito está frito, pero es insalubre. Envenena a la población. Por una licencia. Usted paga la licencia, el bacalao frito está bueno. Y si usted le pone un poquito de manteca al inspector de sanidad en la mano, el bacalao frito está sabroso.